Bueno, uno de nuestros títulos era, o es, precisamente en la jornada de hoy, la inseguridad en el conurbano bonaerense vuelve al primer plano. Dice, las últimas encuestas reflejan que el temor a la delincuencia supera los problemas económicos. Estamos en contacto con el diputado Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador, abogado y alguien que ha trabajado mucho en materia de seguridad. Ramiro, gracias por atendernos. Buen día. Buen día, Daniel. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Hombre de Dolores, Ramiro, ¿no? Es así, Dolores, ciudad del interior de la provincia, 30.000 habitantes, un pueblo muy lindo. Quien quiera parar cuando viene por Ruta 2, se va a encontrar con una iglesia muy bonita, con un museo, tiene una fiesta nacional de la guitarra digna de visitarla, así que tiene atractivos muy bonitos para quien desee un día parar en esta ciudad tan linda del interior. Este sentido de pertenencia que tenemos todos los que pertenecemos a lugares así del interior profundo de la provincia, ¿no, diputado? Pero bueno, no lo llamamos por eso, sino lo llamamos porque estamos realmente viendo la preocupación de la gente, ¿no? Nos decían algunos analistas con los que hemos hablado que van de la mano el tema económico y el tema de inseguridad, pero en el conurbano prevalece esta preocupación en la gente. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, hay una situación muy difícil, realmente está la calle, está difícil, no se sabe quién tiene control real de la situación, hay mucha arma en manos de delincuentes y la droga, que es transversal, ha cambiado toda la realidad de la seguridad de los últimos 20 años, así que nosotros hemos propuesto acciones muy concretas. Yo trabajo con Sergio Mas, el Frente Renovador. Bueno, hoy un país en este frente grande con Margarita Stolbizer, y tenemos acciones que creemos que tienen que ser dispuestas de forma inmediata. Lugar que vende droga, lugar que debe ser allanado. No podemos esperar un día más para que esa orden sea adoptada. Mañana a la mañana debería haber un gran operativo en cada una de las ciudades de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el conurbano, y todos aquellos puntos de venta de droga que se conocen, que son públicos, que la venta es ostensible, es a plena luz del día, deberían estar siendo visitados por una comisión policial, por los grupos GAD, de apoyo de las policías departamentales, con los fiscales presentes en los lugares del hecho, volteando todos esos lugares. La ciudadanía tiene que ver una respuesta totalizante, generalizada del Estado presente, reventando los puestos de venta de droga. No debe haber más de 2.000 narcotraficantes grandes en el país, grandes. Bueno, tienen que sentir el peso de que su negocio se derrumba producto de un Estado que toma esa voluntad de romperlos. Y después ahí va a empezar a bajar la fiebre. Muchas de las cosas pasan porque circula dinero en la calle, porque las armas se pueden conseguir rápidamente y porque también hay adicciones que necesitan ser satisfechas producto de una persona está tiranizada, tiene que salir a buscar lo que va a consumir. Entonces, cuando vos vas a entrar el auto en tu casa o tu señora, que es rutinaria y saca a los chicos o lleva a los chicos para ir a la escuela o saca los residuos a determinada hora, es abordada porque alguien le hizo una mínima inteligencia para verlo y la cosa está fea porque quien tiene un arma en la mano y es producto de una adicción o no, va a entrar a tu casa, está muy violento y el final puede ser abierto. Así que hay que intervenir muy fuerte yendo a buscar las armas de los delincuentes en manos de los delincuentes y reventando los lugares de venta de droga. Ahora, ¿por qué no se hace esto, doctor? Porque uno lo escucha y es totalmente razonable lo que dice usted. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que impide que se lleve adelante esto? No lo sé, Daniel, pero podemos reflexionar juntos algunas cuestiones. Primero, porque no hay una coordinación muy efectiva con el Poder Judicial. Segundo, porque no hay una legislación que permita lo que se llama la verificación positiva, que es una propuesta del Frente Renovador que pensamos que debe transformarse rápidamente en ley, que le da nuevas facultades a la policía y al fiscal para poder allanar en urgencia, con una prueba fílmica, hoy cualquier teléfono celular filma, con un cacheo y un secuestro de estupefacientes en una persona que sale de un domicilio que acaba de comprar droga,
con esos solos elementos se puede ingresar en urgencia, un fiscal puede dar esa orden. Y luego, por supuesto, son intereses fuertísimos. Han trabajado con zona liberada hasta ahora, el negocio se aprende a luz del día, y eso hay que romperlo, y las complicidades que esto tenga tienen que caer, pero solo van a caer cuando el Estado tome esa voluntad totalizante. No es un procedimiento hoy, otro mañana, discontinuo, como pequeñas luces que se prenden y se apagan. Esto tiene que ser una acción coordinada del Estado, disponerlo en los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires, y romper toda la cadena de comercialización, hacerle daño en el negocio. El negocio ilícito más grande de la República Argentina, la pyme más grande, la que mueve dinero, tiene empleados y trabaja con la plata negra de los bonaerenses, se llama puesto de venta de droga. Bueno, hay que caerle con el Estado, dejar de cobrarles impuestos a la gente, que es la gente honesta, la que todos los días trabaja, ir a buscar ese dinero, romperlos a estos tipos y demostrarles que en la provincia de Buenos Aires y en el país, porque tiene que ser una acción nacional, porque muchos, los grandes, los comercializadores grandes, esos son producto de, o son delitos federales en los cuales tiene que intervenir el Estado Nacional en apoyo de sus provincias. Y en la nuestra, dar esta acción concreta y fuerte, habrá que dialogar mucho con los fiscales, habrá que hacerlo entender que son un poder del Estado y que en esta situación particular estamos en una emergencia de seguridad y debemos responder, porque nadie está respondiendo y nadie está defendiendo. Nosotros desde nuestra posición política, MAS ha sido muy claro y queremos dar esta pelea, así que vamos a ser parte de la ayuda política que el gobierno necesite si va a enfrentar este tipo de comercialización generalizada y no entendemos, igual que vos, por qué no se está haciendo de una manera total que nos defienda a todos los bonaerenses. Estamos hablando con el doctor Ramiro Gutiérrez, que además es vicepresidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Ahora, doctor, desde el ámbito legislativo, que es el que le cabe a usted, ¿se está haciendo algo en este sentido? Bueno, se necesitan algunas reformas importantes. Tenemos una policía que tiene 90.000 hombres. La policía tiene que tener tres mensajes muy concretos. El primero tiene que tener una férrea conducción que le dice hacia dónde va. Pero todo eso debe estar apoyado en una ley. El último gobernador que trajo un plan, que trajo una ley y que trajo una conducción de la policía fue Felipe Solá, lo hizo la mano de Arlañán. Le podrá gustar a algunos, no le podrá gustar a otros, pero apareció la Ley de Organización de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, que estableció cómo era el sistema, las reglas del juego, los derechos, las misiones, las funciones de una fuerza gigante. Bueno, hoy esa ley está desfasada. Frente Renovador trabajó un año y medio en la construcción de una nueva ley para poder organizar este monstruo gigante que es la Policía de la Provincia de Buenos Aires, que, por ejemplo, no tiene reconocidos los derechos laborales más importantes que debe tener un trabajador del servicio público, el derecho al hábitat, los derechos a una indumentaria que no se la deba comprar. Hoy muchos policías y muchas personas del servicio penitenciario van a su trabajo haciendo dedo, los ves en las rutas. La verdad, esto tiene que ser mejorado en una ley y con un claro control. La persona que forma parte de las fuerzas de seguridad está en la vereda de la ley, y el que esté en la vereda del delito tiene que ser puesto preso. No debe rotar, no debe ir de un lugar a otro, ni debemos encontrar que hay grandes movilizaciones de comisarios. No. La persona que forma parte de la organización criminal es un delincuente. El Estado debe bajar esa directiva, de dar control civil, posibilidad de intervención de aquellas dependencias policiales que no funcionan y creación de elementos nuevos. Hoy la policía de la información, que es la policía de la inteligencia, debe estar en la calle, debe estar buscando los vendedores grandes, los traficantes, los que ingresan, por qué forma, si es por aire, si es por el Río de la Plata,
si es por las rutas, si es a través de los grandes camiones. Debemos tener todo un sistema de escáner en los puertos, en las rutas. El mejor control aún no superado respecto del narcotráfico es el órgano glomerulonasal de los perros. Nosotros hemos presentado todos los proyectos para que haya 135 unidades caninas, una en cada pueblo, con un perro de rastros para la búsqueda de personas cuando desaparecen, un perro con entrenamiento para narcotráfico y otro para explosivo. Eso es lo más básico, común. Eso se pierde una persona. Nosotros tuvimos muchísimo tiempo en mi zona, un vecino Baldi desaparecido, Castelli, lo encontraron a 600 metros de su camioneta, estaba muerto. Bueno, tenemos que tener esas unidades que puedan controlar. Hay controles en las ciudades de ingreso y salida de personas, en las estaciones terminales. Tenemos que tener animales entrenados como para poder ayudar al hombre policía en detectar los estupefacientes. Y para lo que se llama la cámara Faraday, que es una cámara donde se adapta un auto, se adapta un camión, se adapta un avión, que es un receptáculo que se reviste con materiales para evitar el control de los canes. Bueno, están los escáneres y están también la formación del personal policial para determinar que un camión tiene otro peso, que un auto cuando viene circulando por la ruta y está cargado hay que detenerlo y hay que hacer el control. Bueno, falta mucha formación, pero tiene que venir siempre de la mano una voluntad política de hacerlo. Por último, diputado, sé que también es una preocupación del espacio que usted integra y nos lo transmite la gente habitualmente. ¿Se puede hacer algo para ponerle freno a los precios en esto de que, por un lado, dicen que no, que la culpa la tienen los grandes formadores de precios, por otro lado dicen que el gobierno no aplica los controles que tiene que aplicar, que tiene intereses creados? ¿Cómo salimos de este atolladero y le podemos aliviar un poco el bolsillo a la gente? Mira, Daniel, te escuchaba cuando iniciabas tu comentario. Los dos principales problemas que son problemas de un verdadero estado de necesidad, porque cuando la gente tiene problemas para alcanzar a pagar el alquiler, para comprar su canasta básica, sus alimentos, el no poder alimentarse o tener temor de que lo maten cuando sale a la vía pública o lo roben, generan situaciones donde es muy difícil vivir. Nosotros hemos iniciado una fuerte campaña producto de que Sergio Massa se para enfrente, defiende, que se llama Bajemos los Precios. No debemos nada a ningún supermercado, no le debemos nada a ningún laboratorio. No puede ser, hoy sale 150 pesos una amoxicilina en una farmacia. Estamos en época de gripes, no se puede acceder a los jubilados que te miden el dinero entre un billete marrón y uno rojo. Se le han aumentado, hay medicamentos que han aumentado más del 100% de uso diario, medicamentos para la presión. La verdad, el Estado carece de la sensibilidad que las horas requieren, y hay que apretarle el cuello a la cadena comercializadora. Hay que ir a los supermercados. Nosotros propusimos una ley de góndolas, y esa ley de góndolas es fulminante contra la cadena de valor, contra los que encarecen un producto. Una papa que sale de Otamendi, cerca de Balcarce, a 5 pesos 30, que llega con ese valor a un supermercado, no puede ser vendida a 30, 35 pesos. Alguien se quedó con esa diferencia en el medio. Y bueno, nosotros hemos propuesto dos leyes que están en el Congreso de la Nación, que significarían, si esas leyes se aprueban mañana, que una familia tipo pueda ahorrar entre 1.000 y 1.500 pesos por mes, que es mucho dinero, y también un jubilado puede ahorrar entre 500, 700 o hasta 800 pesos si estas leyes obligan a los supermercados a controlar su ganancia desmedida, y también a los intermediadores, aquellos que no hacen nada, a veces, muchas veces, solamente un pase de manos e incrementan el valor de las cosas que consumimos. Y por último, hay que bajar los impuestos en la Argentina. El Estado en algún momento enloqueció, empezó a cobrar impuestos en una carrera loca hacia adelante,
y hoy tenemos un valor de la nafta, un valor de los automotores, el valor de los alimentos con impuestos. Hay que sacarle los impuestos al, a comer. Es cuando estás en una situación de necesidad como esta, vos fijate que la provincia de Buenos Aires está en emergencia en muchísimas de las materias. Y bueno, hoy comer cobra un alimento, está cargado de impuestos, y en estas situaciones el Estado debe ser sensible, debe entender que a la persona le cuesta comer, le cuesta alquilar. El alquilar va a empezar a noquear a los comerciantes. Entrada, da una vuelta por 12, por calle 12, por cualquier comercio del interior. El otro día estábamos en Olavarría con Massa y un señor había vendido 5 pares de zapatos en todo su fin de semana y venían los vencimientos. Tenía la factura de luz en su mano y nos mostraba y no sé, un mes más como este y estamos en invierno y yo voy a tener que cerrar. Y esas son familias que quedan en la calle. Y después, ¿qué haces con un núcleo familiar de clase media que tenía trabajo, que tenía los chicos en una escuela? Todo después vuelve a caer a la salud pública, está en una situación que hay que ayudarlo de alguna manera. Yo creo que el gobierno tiene que reaccionar. Doctor Ramiro Gutiérrez, le agradecemos que nos haya atendido y le deseamos que tenga usted una buena jornada. Daniel, muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego. El doctor Ramiro Gutiérrez, diputado del Frente Renovador y vicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, hablando desde el punto de vista del espacio que le integra, y tenemos que decir que en muchas de las cosas que dijo coincidimos, ¿no? Esperemos que esas sean las soluciones que se pueden proponer y que pueden llevar a, en primer lugar, que la gente viva un poco más tranquila. Y no te estoy diciendo que viva tranquila, porque tranquila en este país es una utopía, pero bueno, un poco más tranquila y que por lo menos pueda llevar el pan.